Hola, fútbol fanáticos. Acá estamos con la previa, pronóstico y predicciones del partido que van a disputar el Swansea City contra el Crystal Palace por la Premier League inglesa en su 13ª fecha en el Liberty Stadium del Swansea. El equipo local está último en la tabla de posiciones con 6 puntos. Viene de empatar su último partido 1-1 con el Everton. Anteriormente había perdido 3-1 con el Manchester United, 3-1 con el Stoke. Había empatado 0-0 con el Watford. Había perdido 3-2 con el Arsenal y 2-1 con el Liverpool. El Crystal Palace está 16º con 11 puntos. Viene de perder sus últimos 5 partidos. 2-1 con el Manchester City, 3-2 con el Burnley, 4-2 con el Liverpool, 3-1 con el Leicester, perdón, y 1-0 con el West Ham. Anteriormente había empatado 1-1 con el Everton. Los últimos partidos que disputó estos equipos la temporada pasada empataron 1-1 en el estadio del Swansea y 0-0 en el de Crystal Palace. En la temporada 2014-2015 el Crystal Palace ganó 1-0 en su estadio y el Swansea empataron 1-1 en el estadio del Swansea. El equipo local va a salir a la cancha con un 4-3-3, con Fabianski en el arco, Taylor, Amat, Fernández y Naughton en la defensa, Fer, Fulton y Cork en el mediocampo, Routledge, Sigurdsson y Barrow como delanteros. El Crystal Palace va a salir a la cancha con un 4-2-3-1, con Hennessey en el arco, Ward, Tompkins, Dan y Kelly en la defensa, Kovacic y MacArthur como volantes defensivos, Zaha, Puncheon y Townsend como volantes defensivos y Benteke como único delantero. Algunos datos importantes del partido es que el Swansea hubo menos de 2,5 goles en sus últimos 6 partidos contra el Crystal Palace. Además, el Swansea empató sus últimos 3 partidos de local contra el Crystal Palace. El Crystal Palace perdió sus últimos 5 partidos por la Premier. El Swansea no puede ganar hace 11 partidos en la Premier League. Hubo más de 2,5 goles en los últimos 4 partidos del Crystal Palace. Además, concedió por lo menos 2 goles en sus últimos 4 partidos. Y el Swansea concedió por lo menos 2 goles en 5 de sus últimos 6 partidos. El Crystal Palace está invicto en sus últimos 5 partidos contra el Swansea en cualquier competición. Así las cosas, la predicción nos da un empate 1-1 entre estos dos equipos. El que más chance tiene de convertir en el equipo local es Sigurdsson y en el visitante Benteke. Los porcentajes nos dan un 50% empate, un 30% de victoria para el Swansea y un 20% de victoria para el Crystal Palace. Bueno, fútbol fanáticos, esto fue todo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Abrazo de gol.